Vamos a hacer un ciclo denominado, esta vez es el ciclo de la seguridad en la documentación notarial, que va a consistir en dos encuentros, uno que es el que estamos realizando hoy y que se llama la cadena de valor en las fojas notariales, cómo reconocer su originalidad. Ahí está Mario. Mario, bienvenido. Te Muchas gracias, tenemos. Laura. Les doy la bienvenida y los dejo para que puedan hablar ustedes que son los protagonistas de esta tarde. Bueno, muchísimas, pero Muchísimas muchísimas gracias. gracias, querida escribana Laura, por esa presentación tan completa, tan cálida. La verdad es que nos sentimos muy a gusto esta tarde y muy contentos de poder compartir este espacio, como decía hace un ratito. Nos parece súper importante poder transmitir la importancia de la seguridad en la documentación notarial. Sabemos que es una de las, digamos, de los ejes fundamentales de la actividad y sabemos de que, bueno, esa es nuestra misión, ¿no? Como empresa y como profesionales también nos hemos especializado en eso porque sabemos que es lo que están necesitando y lo que siempre han necesitado históricamente y para lo que nos hemos preparado. Así que bueno, me parece que por ahí lo más importante es empezar a preguntarnos por qué. ¿Por qué es tan importante la seguridad en el mundo notarial? ¿No es cierto? Creo que esa Sí, es ¿por la qué? pregunta que nos convoca. Y lo primero que yo quisiera decir y decirles a todos es que cuando hablamos de una documentación notarial no estamos hablando de una hoja común o de un trámite común o de un formulario. Es sumamente importante tener conciencia de lo que significa la documentación notarial. La actividad notarial plasma, digamos, hechos históricos y de gran trascendencia y de muchísima importancia. La actividad notarial tiene mucha importancia en la sociedad históricamente, lo ha tenido siempre. Entonces, esos datos que se colocan en esos formularios o en esas hojas son datos muy sensibles, son datos que siempre han intentado ser manipulados o ha habido maniobras fraudulentas o ha habido intentos de falsificación o de adulteración desde siempre. De hecho, si vamos a hablar de una cuestión histórica, haciendo un poco de memoria, veíamos de que se comenzó con el concepto de la seguridad notarial, por lo menos en nuestro país, en el siglo XIX, cuando ya se lanzó una ley donde se pedía a los escribanos que utilicen un sello de manera obligatoria al lado de la firma, para proteger su firma. Y hasta el día de hoy, bueno, quedó como usos y costumbres la importancia del sello del escribano. Sin embargo, hoy sabemos, y es importante que todos lo tengamos bien presente, que un sello no significa una protección de seguridad a una foja notarial o a un trámite notarial. Hoy en día las tecnologías son otras y las modalidades delictivas son otras. Por eso también las medidas de seguridad que contienen las fojas notariales son otras. Están Claro, totalmente evolucionadas, ¿sí? claro. Bueno, no sé si hasta ahí se va pudiendo responder la primera pregunta, también es importante Sí. destacar la durabilidad en el tiempo que tienen que tener estos documentos, ¿no es cierto? No son Sí. documentos que son de un uso inmediato, por lo general pueden permanecer años, muchos años, a veces Toda la vida, muchísimos. toda la vida. No sobreviven los No, documentos. tal cual, tal cual. Así que es súper importante. Sí. ¿Cómo se logra mantener la seguridad a lo largo de la vida de cada documento? Bueno, es también muy importante hablar de eso porque cuando hablamos de proteger estos datos, cuando hablamos de proteger estos documentos, se habla de una cadena de valor. De una cadena de valor porque tienen una vida, ¿sí? Desde su fabricación hasta su último destino, que es muy largo, las posibilidades por donde pasan y lo podemos. Pero a lo largo de toda esa vida del documento, bueno, hay que mantener protegido ese soporte que va después a proteger los datos y esos datos que después quedan en el soporte. Me explico un poco más al respecto. Por ejemplo, los documentos notariales hoy están hechos en un papel, ¿sí? Que no es un papel común. Ya desde la década de los 80, 90, que se incorporó en todos los colegios de escribanos del país, un papel de seguridad. Para que la gente entienda, quien nos está escuchando, cuando hablamos de un papel de seguridad, hablamos de un papel símil, papel moneda,
que tiene algunas características técnicas que hace que el papel no sea ordinario, sino que tiene muchas características que están pensadas para justamente perdurar en el tiempo, proteger los datos, contener algunos insumos especiales. Y bueno, y aclaro que cuando hablamos de medidas de seguridad estamos hablando de todas esas cuestiones que tienen especiales estos papeles para que después sea evidenciado o evitado todos los intentos de adulteración o de falsificación. Ya seguramente mi compañero Mario lo va a explicar mucho mejor porque es el especialista en la materia. Pero bueno, desde la fabricación del papel, ¿sí? Que también es importante mencionar, es muy importante mencionar que es algo que por ahí no se conoce, que todos los fabricantes de papel están, de seguridad, ¿no es cierto? Están obligados a hacerlo desde bosques reforestados y certifican, digamos, todo esto a través de las normas FSC. Es decir, que todos los papeles son también cuidados en relación con la importancia del cuidado del medio ambiente. ¿Sí? Hay toda una cadena de trazabilidad y de cuidado en ese sentido. Esto es importante mencionarlo porque es una preocupación común de todos, ¿no es cierto?, el medio ambiente. Y bueno, junto con el papel de seguridad y otros insumos de seguridad, después se fabrica un documento que es totalmente pensado a medida de cada jurisdicción o de cada provincia o de cada lugar donde va a ser utilizado después esa foja notarial. Y ahí es donde entra el área mía, que es la que me encanta, que es el área del diseño, donde se crea un documento y se lo crea de una manera muy particular también. Y acá es donde yo quisiera contarles de que los documentos de seguridad llevan un diseño bastante particular, no es un diseño tampoco gráfico común. Y de hecho, todo ese diseño no solo consiste en técnicas de elaboración, como las más conocidas, como un guiloche, como una microletra y demás, sino que necesitan toda una tecnología especial para poder convertirse en un diseño de seguridad. Necesitan software especiales, prensas especiales, matrices especiales, que mantengan todo un nivel de calidad que permite incorporar muchas medidas de seguridad, algunas que son visibles para el público en general y otras que se guardan para instancias más profesionales o periciales o digamos de laboratorio. Pero bueno, el diseño en sí es todo un arte, es todo un arte y siempre se busca representar a las provincias o a las jurisdicciones y a la actividad notarial en sí misma. Mario, si vos querés y podés compartir allí algo de diseño que podamos mostrar de paso para hacerlo un poco más didáctico, ya que estás con todo el instrumental, lo vamos a hacer más ameno. Por supuesto, Bárbara, lo que tenemos pensado junto con mi compañera es, esta presentación es abierta, por ende no podemos mostrar todos los elementos de seguridad, ni tampoco mostrar elementos de seguridad en particular de una determinada foja o familia de una determinada jurisdicción. ¿Por qué? Porque justamente todas esas capacitaciones y presentaciones son de ámbito privado. Nosotros capacitamos a cada colegio, pero solamente en un ámbito privado para poder cuidar la confidencialidad de la información y que todos esos elementos y todos los métodos de verificación pueden ser usados por un público exclusivo que son ustedes los escribanos. Entonces, vamos a mostrar solamente tres elementos de seguridad, uno que lo va a comentar mi compañera ahora desde la parte del diseño, yo se los voy a mostrar a través de esto, que esto es un elemento de verificación, un instrumental muy fácil de conseguir, de muy bajo costo, lo pueden buscar como lupa o microscopio para celular, esto se coloca enfrente de la cámara, ustedes apoyan sobre el documento y van a poder ver los microtextos, las microimpresiones, todos esos elementos que a simple vista no se ven, ni que tampoco se ven con aumento con un instrumental de bajo aumento. Entonces, ahora lo vamos a mostrar, vamos a ver un diploma que hemos realizado a modo estándar, no es de ninguna universidad en particular, nosotros trabajamos con universidades, más de 70 universidades del país, ahora vamos a mostrar un ejemplo para que ustedes entiendan qué es lo que pueden llegar a ver en los documentos. Bien. Pido un segundito. Sí, lo que justamente me interesaba, por eso le pedí a Mario que avance con esta demostración que queríamos hacer, era de que cuando yo estoy hablando de diseños de seguridad se entienda a qué me refiero con las características particulares que tienen los diseños, que no son diseños comunes.
Y esos son los elementos que después permiten, entre otras cosas, verificar, por supuesto, después el documento. Pero bueno, también voy contándoles que después del diseño, como les decía, hace falta toda una cadena tecnológica y productiva con una calidad, digamos, importante para poder plasmar todas estas cosas. Bueno, ahí le estamos viendo al diploma que Mario quiere mostrarnos. Y ahí se puede ver, por ejemplo, lo primero que vemos a simple vista es el diseño característico guiloche, que son todas estas guardas y ornamentos, ¿sí? Que son muy conocidos los documentos y que tienen todas estas características justamente de un diseño complejo para, bueno, complicar la vida de quien intenta reproducirlo, ¿no es cierto? Y dotar también de una cuestión de arte y de jerarquizar el trámite en sí, que lo es, ¿no es cierto? Claro. Una forma también de mostrar eso. Te dejo avanzar. Bueno, Bárbara, ahora voy a, vamos a ver, en este diseño, donde tenemos el escudo nacional, vamos a ver en este sector, que si bien se aprecian como líneas, lo que vamos a ver es que en realidad son microimpresiones que a simple vista no se ven. Ahora voy a aplicar... Denme un segundo. Ahí ya se está empezando a ver. Lo que veíamos era un fondo en el diploma, que es un ejemplo, donde se veía un fondo tenue, por ejemplo. Ahí Mario con el microscopio está mostrando, con el aumento, con la lente, está mostrando cómo ese fondo en realidad está compuesto por microtextos de distintos tamaños, modulados, y eso, digamos, está dotando de un nivel de seguridad mayor al documento. Claro. Cuando se quiere intentar reproducir este tipo de... Sí, sí, discúlpame. Es decir, que ese escudo que a simple vista veíamos, sinceramente es un diseño aparente, se forma justamente por la intervención de estos microdiseños, estos microtextos, que van a poder encontrar en todas y cada una de las fojas que ustedes, con las que ustedes trabajan. Cuando damos las capacitaciones específicas para cada uno de los colegios, les explicamos a dónde van a encontrar este tipo de elementos de seguridad. Pero es para que tengan una idea de qué es lo que se trata, ¿sí? Claro. Así que a simple vista es como que no hubiera nada, pero con esa lupa se ven todas las medidas de seguridad. Se ven algunas. Claro, se ven algunas. Hay muchas técnicas, instrumentos para ir reconociendo las distintas medidas de seguridad, pero las más propias del diseño tienen que ver con esto. Tienen que ver con con características de impresión ultra finas, ultra delgadas, de una calidad muy alta, que no puede ser reproducido por medios digitales. Si se quiere sacar una fotocopia, si se quiere escanear, si se quiere... Claro. Bueno, no se puede. No se puede, claro. Se rompen todos esos elementos. Qué importante claro. esa lupa, porque es verdad que ahora a veces vienen con un original y una copia, que la copia es casi parece tan idéntica como el original. Exacto, porque estamos, digamos, rodeados de un nivel de tecnología que hacen un montón de copias aparentes y muy fáciles de confundir, y por eso nos parece que la capacitación es fundamental en el materia de seguridad. Sobre todo para los diplomas, Bárbara, porque... Con una foja notarial, sí, es verdad, pueden venir con una primera copia, con una de certificación, un folio de actuación extraprotocolar, y los diplomas también. Bien, por supuesto. Por eso son documentaciones. Estoy pensando, pienso casos. Claro. Muchísimo. Ahora el ejemplo que tenemos a la vista es una reproducción, una simulación del documento que acabamos de ver, y ahora vamos a mostrar lo mismo. Si bien aparentemente lo que vemos es similar, vamos a ver en el mismo punto donde observamos en el caso anterior, ¿qué es lo que vemos? Si llegamos a ver estos elementos. Y quiero aclarar, porque esto también es importante, no es una falsificación burda, hemos usado el mismo diseño desde el software, del mismo software de seguridad,
Y la impresión fue en una impresora de escritorio, pero de alta calidad. Así que no es una falsificación burda. Claro. Fíjense, en este caso, ¿con qué nos encontramos? Puntitos. Exacto. Las microletras ya no pudieron ser reproducidas. Y aparte hay un detalle más. Si ahí se fijan, esto ya para el ojo gráfico es muy evidente. Los puntos que se observan suelen ser de las cuatro tintas que están presentes en todas las impresoras full color, que sean magenta, amarillo y negro. Se ven esos colores puntitos, que no debería ser así nunca en un documento de seguridad. Esas puntas que le están ayudando a ustedes a reconocer, pero lo más evidente es que la microletra no está. Claro. Ha perdido totalmente la literalidad, ¿no? El diseño, estos signos, ni siquiera tienen forma de letras, ¿no? Es que estamos viendo que ya las letras están, como se dice en la jerga gráfica, reventadas, explotadas, sino que ni siquiera tienen una forma literal que se pueda identificar, ¿sí? Entonces lo que vamos a encontrar van a ser una serie de puntos. Mientras más chico, mientras más pequeño es el microtexto, ahí podemos, eso se llaman microtextos. También podemos hablar, por ejemplo, de los nanotextos. ¿A dónde van a encontrar nanotextos en la vida cotidiana? Billete de Eva Perón, si se fijan en el escote de Eva Perón, ahí tienen nanotextos, ¿sí? Que son menores a 100 micras, 100 micras, ¿sí? Estamos hablando que un milímetro equivale a 1000 micras y estamos hablando de menos de 100 micras. Entonces, imagínense lo pequeño que tiene que ser este texto. Bien. Y eso mismo que estoy mencionando, Mario, sobre la cantidad de micrones o micras que tienen los diseños, también aplica a todas las guardas, hilos y otros detalles de diseño que se ven con nitidez bajo una lupa, y cuando normalmente se ve una falsificación, todo eso está reventado, las líneas ya no se ven continuas. Estos son como las características principales de un diseño de seguridad. Por supuesto que hay muchísimos otros elementos que, como explicó Mario, después se desarrollan de manera exclusiva para cada documento y se capacita de manera exclusiva a cada colegio de escribano para que conozca con qué medidas de seguridad cuenta para proteger sus hojas. Pero bueno, yo me quedé hablando de la cadena de valor y hablé de los fabricantes de papel, hablé del diseño de seguridad y hablé de la producción de seguridad, que por supuesto que todos los impresores de seguridad tenemos que mantener toda una normativa y una custodia y una trazabilidad con unas exigencias mucho mayores de cualquier impresor comercial, ¿no es cierto? Que se especializan en otras cosas. Por ejemplo, bueno, hay impresores que se especializan en packaging, hay impresores que se especializan en etiquetas y, bueno, o por ejemplo en productos para laboratorio, tienen que cumplir ciertas normas. Bueno, en nuestro caso, y como en la de otros impresores de seguridad, nos especializamos en justamente la impresión de documentos que requiere todo un cuidado y una trazabilidad y trabajar bajo normas de estándares internacionales. Por eso es tan importante lo que mencionó la escriba en el comienzo, de la certificación bajo las normas ISO. Claro. Y claro, es fundamental. Y en eso, bueno, es importante mencionar que hay todo un control dentro de la fábrica de todos estos productos dentro de su proceso, ¿no es cierto? Pero lo interesante es tener en cuenta, y esto es el mensaje que yo quisiera dejarles hoy, de que la cadena de valor no se termina cuando la foja llega al colegio de escribanos. En realidad ahí está entrando a otro estadio donde es igual o más importante la custodia y el cuidado y la protección de esa documentación. Y también la información que puedan tener para poder estar haciendo estos controles o verificaciones que sean necesarias. Y no solo en el colegio de escribanos, porque después de allí pasa a cada notario. Después de cada notario tendrá la vida que tiene, que depende del trámite del que estemos hablando. En algunos casos vuelve a los colegios a legalizarse, a apostillarse, en otros casos va a los usuarios, en otros casos termina en un archivo, a veces sale al exterior, termina en consulados o en embajadas. O sea, la vida de la papelería notarial es larga, es muy larga, como bien dijo la escribana, nos trasciende, y todo ese tiempo esa documentación tiene que ser resguardada
y nos estás al mismo tiempo resguardando la información. Es una cadena como de valor y de custodia también que hay que hacer. Por eso es tan importante. Pero, ¿en qué radica? ¿En qué radica, si se quiere, la importancia del cuidado que tienen que tener los escribanos? No solo de dónde se guardan, cómo se cuidan, cómo se protege ese papel, sino de esto, de conocer qué medidas de seguridad tienen sus fojas para poder estar atentos y, en cierta forma, poder utilizar todas las ventajas que le brindan esas mismas medidas de seguridad. Lo pongo en un ejemplo sencillo. Si nosotros no sabemos reconocer un billete original de uno falso, ¿cómo podemos nosotros protegernos de no recibir billetes falsos? O sea, es aprender a reconocer todas esas alarmas que los impresores de seguridad colocamos en la documentación justamente para evitar los actos fraudulentos. Claro. Bueno, espero que el mensaje se entienda. Si no, sí, estoy dispuesta para las preguntas que quiero. Mario, ¿vos querés agregar algo, complementar con algo? Lo que puedo complementar en ese punto, Laura, es el trabajo que después se hace en lo que es la investigación forense. Nosotros damos también servicio de análisis pericial. Siempre desde la misma índole hacemos informes extrajudiciales, privados y confidenciales. Es un servicio con el que ustedes cuentan. Y eso nos sirve a nosotros también para tener casuística, para saber a dónde estamos parados con respecto a los falsificadores, qué es lo que tienen acceso, qué es lo que pueden emular o no. Y con ese caso también vamos haciendo un trabajo interdisciplinario para saber cuáles son los elementos de seguridad con los que tenemos que trabajar. Han pasado muchos casos, e inclusive a posterior de las capacitaciones que damos en el ámbito privado, que después se han detectado anomalías en documentos. Se han detectado documentos dubitados, ¿sí? Documentos cuestionados, que es donde surge justamente una duda, sea por falsificación, sea por adulteración. Entonces, en este caso, nos llegan a nosotros la documentación y emitimos el informe correspondiente. Eso les da una certeza a los colegios y con eso pueden continuar con los actos procesales correspondientes, realizar la denuncia, etc. Para comentar un caso, y sin hacer especificación de qué colegio, muchas veces es un trabajo en conjunto. Existió un caso de un colegio que tenía la numeración en el sector inferior del documento, presentaba la numeración serial, y hubo un caso donde se realizó una maniobra de adulteración que el nombre técnico es alteración por ablación. Eso significa por recorte. Entonces se cortaba la zona inferior donde se encontraba la numeración y a posteriori se imprimía una nueva numeración, ¿sí? Había una modificación del sentido primigenio del documento, de específicamente ese dato variable. Por eso fue que después empezó a colocarse la numeración en el sector superior, en un sector más medio del documento, para que ya no se pueda acudir esa técnica, esa modalidad, y más allá de eso existen más o menos como 4 o 5 elementos de seguridad que también se pueden aplicar para proteger al número, ¿sí? A los guarismos que intervienen en ese documento. Claro. Así que hay otras medidas más que se pueden adicionar para proteger. Correcto. Eso de poner la numeración en determinado lugar es una cuestión estratégica, pero más allá de eso, así la numeración hubiese quedado en esa zona, existen medidas de seguridad que permiten identificar si esa numeración fue modificada. Pero ¿cómo permiten evidenciarla? De una manera objetiva y que cualquier persona se pueda dar cuenta. Con una mínima capacitación puede darse cuenta, aunque sea sospechar si es que no tiene una formación en ello. Pero las medidas de seguridad nos dan esa ventaja, que objetivamente nosotros nos podemos dar cuenta. Teniendo la capacidad, sabemos qué características se pueden presentar en esos elementos, vamos a poder evidenciar. No puedo hacer exclusivamente una explicación en ese punto porque ya me metería en características que ya son propias de uno o de otro colegio, todos tienen, pero difieren, no son todas transversales, digamos, a toda la familia de FOCA. Entonces, en ese sentido, lo que sí les pedimos a los escribanos que soliciten este tipo de capacitaciones
pues realmente enriquece conocer los elementos y alfabetizarse claro. sobre eso es más importante. El tema es que tenemos que conocer, para saber si es falso o no, tenemos que conocer qué medidas de seguridad tiene. Afirmativo, sí. totalmente. Si no, no tampoco podemos reconocerlo. No solamente qué medidas de seguridad tiene, no, no es el típico esquema donde se despliegan los diferentes elementos en un afiche. No es solamente eso, saber el nombre y la ubicación. Hay que saber qué instrumental hay que tener, que es instrumental simple, digamos, no, no trabajamos para los peritos, nosotros trabajamos para el público en general, claro. para las entidades de control. Entonces, hay que saber, nosotros lo que capacitamos es, ¿qué instrumental tienen que tener? Capacitamos en cuáles son los elementos de seguridad, cuál es el nombre, cuál es la ubicación, cómo se verifican, porque, a ver, les doy un ejemplo, verificar una marca de agua no es levantar y ver el trasluz que aparezca una imagen. Yo creo que más de uno alguna vez se ha encontrado con un billete falso y al levantarlo había claramente una imagen, una efigie del prócer que se encontraba en ese billete. Bueno, no es solamente ver eso. Tienen determinadas claro. características cualitativas que deben saber observarse, pero que no son complejas. Solamente hay que tener una leve formación, pero no a nivel de perito. Esto es para el público claro, en particular. Para el público en general. ¿Y cómo quienes nos están escuchando y quienes nos van a escuchar después, o los van a escuchar a ustedes, mejor dicho, no a mí, cómo pueden hacer para conocer ese tipo de, o para tener ese conocimiento y saber qué elementos son, qué es lo que hay que mirar, que hay cursos especiales? Bueno, en el caso de las capacitaciones que damos nosotros, tienen que ser siempre todas las consultas referentes a esta temática. Si alguien se compra, por ejemplo, este tipo de instrumental, tiene alguna duda, toma una imagen, una fotografía y la envía, tiene que enviársela al colegio. Siempre la consulta tiene que ser a través del colegio, ¿sí? Hacia nosotros. Nosotros no tenemos problemas en responder, pero siempre por esa vía. ¿Sí? Siempre a través de los colegios. Exacto. A través del colegio. Los colegios sí. organizan las series de capacitaciones que ya las venimos dando en distintos países, perdón, distintas provincias de todo el país. Sí. Y bueno, el interés nuestro es de tratar de llegar a todos. Este es un servicio que damos simplemente Qué para bueno. que se conozca, claro, para que se conozca y se pueda verificar las fojas con todo lo que contiene. Perfecto. En la brevedad, Laura, vamos a mostrar cómo vamos a mostrar una marca de agua que es exclusiva de la actividad notarial y que la mayoría de los colegios tienen esa marca de agua, y vamos a mostrar cómo verificarla, ¿sí? ¿En la próxima capacitación? No, en esta. En la ah, brevedad qué bueno. ya lo vamos a estar mostrando. Es más, bueno. si quieren, ya que estamos con este tema, lo puedo, sí, lo puedo sí. mostrar ahora. Sí, porque me dio mucha claro. risa eso que todos hacemos de levantar y mirar al trasluz. Es verdad. Ahora. Claro, tenemos que capacitarnos un poco más, así que, o capacitarnos claro, para poder claro, reconocer. Bueno, nuestra intención es poder acercarles toda esta información. Ahí nos ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Ahí están viendo bien la imagen? Sí, se sí. ve. Seguridad. Bueno. Acá, lo que estoy mostrando es el papel que se utiliza, el papel de seguridad en fojas notariales, ¿sí? No en todas, las de todos los colegios, pero la gran mayoría tiene esta marca de agua. Bien. ¿Qué vamos a ver aquí? Como estamos viendo el trasluz, primero que nada, un concepto que es importante y quizás les puede ser interesante, ¿por qué se llama marca de agua? El nombre marca de agua es porque en el proceso de producción del papel de seguridad, que es fabricado por fabricantes que son exclusivos de materia de seguridad documental, en ese proceso de fabricación hay un momento en el que existe una malla donde se va a distribuir la pulpa celulósica, que es la materia que va a conformar el papel, y hay un momento en el que empieza a tomar forma de lámina, ¿sí? Que empieza a tomar forma ya de papel. En ese momento, en esta malla que se llama malla Fourdrinier, el papel, la masa, está dotada de un 90% de agua. Y es ahí donde un rodillo, una matriz, que muchos lo conocen como filigrana, va a estampar este diseño sobre el papel. La marca de agua no es una impresión, esto hay que tenerlo en cuenta. No es ni una impresión, no es un sello en seco. La marca de agua está incrustada, digamos, es parte del soporte.
Y ahora les voy a explicar bien cómo funciona esto. Este rodillo que va a generar este diseño, esta marca de agua, va a tener diseños en sobre relieve, es decir, que está por encima de la superficie del diseño, que va a impactar sobre el papel y que va a hacer en esta zona, donde vemos zonas más claras, lo que pasa es que la matriz impacta de una manera, no es un impacto propiamente dicho, pero sí, va a hacer presión, y las fibras, como ahí está dotado un 90% de agua, se van a desplazar. Entonces, ¿qué pasa? En esta zona, ¿por qué vemos esa imagen? Porque está pasando más luz. ¿Qué quiere decir esto? Que el papel es más delgado. Por eso justamente vemos este contraste. Pero también tenemos otras zonas, que son estas más oscuras. En este caso, las fibras están aglutinadas, ¿sí? Es decir, hay mayor grosor de papel en este sector, ¿sí? Esta marca de agua es una marca de agua llamada con el nombre técnico de bitonal. ¿Por qué es bitonal? Porque tiene dos tonos. Siempre lo que tenemos que hacer es verificar el trasluz, y lo que primero que tiene que hacer nuestra vista es posicionarnos sobre el contexto, es decir, la zona donde no hay diseño, no hay una marca de agua. Vemos este tono y automáticamente comparamos con el diseño. Fíjense, tenemos las letras más claras que el contexto y tenemos el diseño en general y la pluma fuente en un tono más oscuro, ¿sí? Esto es importante. No es solamente ver que esté este diseño. Por supuesto que sí. Levantamos el documento y acá aparece el escudo de un equipo de fútbol. Claramente es un documento falso. Pero muchas veces pueden llegar a imitar un diseño similar. Claro. Tenemos que recordar esto. ¿Cuáles son los elementos y qué tipo de tono tienen? En las letras más claro, por los bordes tenemos más oscuro, y la pluma fuente un tono más oscuro. ¿Se entiende? Hay dos tonos con respecto a lo que vemos en el contexto. Van a ver, por ejemplo, que las marcas de agua falsificadas en billetes, que los billetes inclusive tienen más tonos aún, o sea, son más tonos, pueden generar efectos de sombras, por eso se pueden hacer retratos, se llaman multitonales. En ese caso, si ustedes ven una marca de agua falsa, si llegan a tener algún billete que alguna vez recibieron o algo, véanlo. Ahora con detenimiento van a ver que todos los tonos son oscuros. Van a ver que, por ejemplo, el billete de 500 o de 1000 tienen en el sector inferior una numeración, que esa numeración es de un tono más claro que el papel. Cuando salieron falsificaciones, por ejemplo, de los billetes de 500, que decían que eran idénticos, que tenían la marca de agua, nosotros que estamos muy empapados de este tema, cuando veíamos las imágenes ya nos dábamos cuenta que era falso, porque justamente el 500 no se veía. Los tonos claros no estaban, ¿sí? Claro. Y otro detalle a tener en cuenta, que es importante, que también lo pueden ver con los billetes, si tienen una marca de agua falsa, véanlo bajo luz ultravioleta, y muy probablemente esa marca de agua va a tener un brillo azul, que se llama fluorescencia, ¿sí? Es una de las características que pueden tener las marcas de agua falsa. Entonces, también es importante, bajo luz ultravioleta, la marca de agua no se debería ver, ¿sí? Bien. Si siempre tiene que ser... Sí, se comprendió muy bien. ¿Tiene que ser bitonal para que no sea falsificado o puede? No. Eso es una característica cualitativa. Tenemos muchos tipos de marcas de agua. Ah, bien. Particularmente esta, y que sé que le va a servir a la mayor cantidad del público, porque es una marca de agua que utilizan en la actividad notarial y hay muchos colegios que lo tienen. Estamos hablando puntualmente de esto. Esto es importante. A ver, yo ahora les estoy haciendo algunas analogías con los billetes, pero cada vez que veamos una capacitación de un documento de seguridad, hay que entender que sobre ese documento no hay que llevar cada elemento y llegar esa lógica a otros documentos, porque ahí podemos cometer errores de toma de decisiones a la hora de rechazar un documento, ¿sí? Siempre si dudamos, solicitamos que nos cambien el billete, o bueno, si es un documento de naturaleza notarial, bueno, las vías serán otras. Pero esto, por ejemplo, en esta marca de agua en particular, es importante verlo, ¿sí? Claro. Realmente, Laura, a la fecha todavía no hemos visto falsificaciones que no pasen de ser primitivas y oportunistas, ¿sí? Bien. No hemos visto realmente algo que nos llame la atención, digamos, bueno, acá tenemos que cambiar algún elemento. Claro. Realmente están muy bien protegidos. Qué bueno. Felicitaciones. Gracias.
Yo diría, Mario, ya que estamos conversando sobre esto, estoy segura que les va a interesar muchísimo, ¿por qué no les contás o les demostras algunas otras características generales para el público en general que tienen los papeles de seguridad? Bien, perfecto. Yo que sí, antes de seguir mostrando la última del medio de seguridad, quiero hacer un poco de introducción sobre qué son las medidas de seguridad, porque hay algunas cosas que hay que entenderlas y son importantes. Sí. Porque para no recaer, por ejemplo, en emulaciones de medidas de seguridad, inclusive hemos visto documentos auténticos que presentan características similares a las de las falsificaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso quiero empezar a explicar un poco qué es una medida de seguridad. Una medida de seguridad documental son todos los dispositivos o elementos que se incorporan en el soporte que va a recoger la información, ¿sí? La información que va a quedar materializada en el soporte. Esta información puede ser, estamos hablando de un soporte o físico o digital, ya en el día de hoy. Lo que compete esta charla, luego nuestro colega Luciano, experto en ciberseguridad, les va a hablar de la seguridad digital, pero lo que nos compete a nosotros es la seguridad física del documento. Entonces, ¿cuál es el soporte que va a recoger esa información que ustedes van a plasmar en los documentos? Los soportes preimpresos. ¿Por qué les llamamos soportes preimpresos? Porque realmente quien termina de confeccionar y darle forma y sentido de documento a esos preimpresos son los escribanos, que justamente van a certificar, van a declarar manifestaciones de voluntad, van a dar fe de actos, ¿sí? Va a quedar registrado un hecho histórico. Entonces, nosotros les damos ese material, ese preimpreso con elementos de seguridad que van a estar tanto en el papel como a posteriori los que vamos a incorporar nosotros en el documento, ¿sí? ¿Y qué es lo que protege? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué hay que tener medidas de seguridad? Bien, primero porque existen dos modalidades fraudulentas que recaen sobre el documento, que son la falsificación y la adulteración, ¿sí? Que eso nos encargamos nosotros de que quede en evidencia. Claramente, y hay que reconocerlo, el trabajo del escribano es importantísimo porque dan la seguridad jurídica, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tratamos de proteger es la falsificación y la alteración material del documento. Ustedes protegen el contenido ideal, lo que es la falsedad ideológica, ustedes van a proteger eso que realmente nosotros no podemos proteger. Entonces, ese es el trabajo en Claro. conjunto. Entonces, cuando hablemos de falsificaciones y adulteraciones, perdón que lo haga extenso el concepto, pero realmente quiero que se entienda No, bien. no, no, está bien. Cuando hablemos de falsificaciones y adulteraciones, que no voy a tocar conceptos jurídicos porque ustedes los manejan mejor que nosotros, pero sí voy a apelar a la bibliografía en seguridad documental internacional, a citar al diseñador industrial Hans Dieck, holandés, experto en seguridad documental, que él dice algo muy interesante. Él habla de falsificaciones. Falsificaciones. ¿Qué es una falsificación? Es imitar una pieza auténtica. Es la reproducción ilegal, y eso es muy importante, tiene que ser ilegal, tiene que resultar perjuicio de ese acto, del uso de ese documento, porque existen casos, y esto lo dejo a modo de anecdótico porque quiero investigarlo, existen casos muy interesantes, como por ejemplo el caso del artista J.S. Box, que era un artista que realizaba imitaciones de dólares, de billetes de dólares estadounidenses, pero los hacía como obras de arte. Los intercambiaba por bienes y servicios, sin embargo, salió absuelto de todo culpa y cargo. Nunca fue condenado como un falsificador. Es un caso interesantísimo para que lo investigue. Y otro caso, por ejemplo, cuando podemos hablar de una imitación donde no hay, o sea, hay un documento que reproduce un original, pero no estamos incurriendo en falsificación. El caso del dinero que se imprime para películas. Ese también es otro ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de falsificación, reproducción ilegal de un documento. Pero Hans Dieck divide las falsificaciones en dos tipos. Y acá es donde ya nos vamos a sacar todas las dudas correspondientes a cuando decimos, sí, la verdad, este documento es falso y es idéntico. No, las falsificaciones se dividen en dos puntos. Primero tenemos las falsificaciones que son por simulación y las falsificaciones que son por emulación, ¿sí? Cuando hablamos de falsificaciones por simulación, estamos hablando de falsificaciones meramente oportunistas, meramente primitivas, donde el falsificador solamente que tiene un software de diseño que tiene cualquiera,
una impresora de escritorio, ¿y qué es lo que hace? Solamente copia la forma, copia la estética. Como cuando alguien va a falsificar una firma, que copia la forma. Pero en un análisis pericial tenemos otros elementos que son ocultos y característicos y propios de cada persona, donde nos van a determinar la correspondencia gráfica o no de ese puño escritorio. Bueno, en las falsificaciones de documentos pasa lo mismo. Se imita lo que se ve a simple vista, ignorando que existen elementos de seguridad que se tienen que verificar, tienen que ser validados, hay que interactuar con ese documento. Entonces, por un lado tenemos las simulaciones, que son esos casos por ahí que se dice, sí, son iguales los documentos, sí, son iguales, pero verifiquemos los elementos de seguridad. Claro. Ahí entran las imitaciones. Cuando tenemos una falsificación, una imitación de una pieza auténtica, donde se va a ver que el falsificador ya cuenta con materiales especiales con los cuales puede ya imitar un elemento determinado de seguridad. Puede imitar uno, puede imitar dos, pero no va a pasar más de ahí. ¿Sí? Contamos con documentos de seguridad en las jurisdicciones. Ustedes tienen documentos de seguridad que tienen entre 20 y 30 medidas de seguridad. O sea, imagínense la barrera, las capas de seguridad que hay que atravesar para llegar a conseguir algo realmente que pueda vulnerar un control. Bien, y eso con respecto a las adulteraciones, ya tenemos protegidas las falsificaciones, ahora que tenemos que proteger la información, el llenado que ustedes le incorporan al documento. Si alguien puede modificar el sentido primigenio de ese documento, que modifica la información, quedan las firmas de ustedes, quedan sus sellos. Y eso no puede ser claramente verificado, justamente se puede sospechar que hubo una falsedad ideológica, porque las firmas van a ser auténticas, los sellos van a ser auténticos. Entonces, tiene que, de alguna forma, quedar expuesta esa maniobra. Bueno, entonces tenemos medidas de seguridad que van a proteger falsificaciones y adulteraciones. Medidas de seguridad antifalsificación luchan en contra de las falsificaciones, y medidas de seguridad antiadulteración luchan en contra de adulteraciones. Entonces ahí, justamente quiero mostrarles, fíjense, aquí hicimos una prueba, hay una medida de seguridad antiadulteración que tienen en las hojas que los protegen a ustedes de las adulteraciones. Las alteraciones cuando se manipula el documento, se hace un borrado, que puede ser físico, puede ser químico. Bien, por ejemplo, en este caso se ha realizado en un papel obra, se ha impreso la palabra texto, y van a ver que acá se produjo un borrado, ¿sí? Que, si bien, digamos, por el contexto puede llegar a notarse algo extraño, es subjetivo, es una apreciación donde realmente podemos pensar que acá no ocurrió nada. Fíjense que nosotros podemos incorporar nueva información aquí, ¿sí? Si tenemos un fondo, nos va a enmascarar las pocas características que aprecian. Pero ahora fíjense en el papel de seguridad que tienen ustedes, esto es transversal a todos los colegios. Si nosotros tenemos el conocimiento, acudimos a un químico, lo que sea, sabemos qué sistema de impresión se imprimió en tal documento y queremos eliminar esa tinta. Con todo conocimiento, sabemos qué sustancia, fíjense lo que va a pasar, esto. Acércalo la persona que quiere, ¿se llega a ver ahí? Sí. La persona que quiera realizar una alteración química en los documentos se va a encontrar con que está el papel, que tiene una medida de seguridad, que es de reacción química, que es sensibilizado químicamente para generar estas manchas en la zona donde hubo un contacto con una sustancia química, va a dejar en evidencia. Digamos, a las leguas uno va a poder darse cuenta que acá pasó algo raro. Claro. Ya la persona no va a querer continuar con la maniobra incorporando alguna información posterior, por eso siempre tenemos que atender a las zonas de datos sensibles. ¿Cuáles son los datos sensibles? La numeración, las fechas, tenemos que hablar también de los datos que tienen que ver con la identidad, ¿sí? Claro. Con la información que hace la identidad del usuario, a los nombres, claro. Ahí hay que poner el ojo. Ahora, esto también es importante que ustedes lo sepan, porque la protección que tenemos justamente va a determinar que hubo una alteración. No puede discriminar entre la intención, no puede hacer foco en si hubo voluntad de resultar algún perjuicio o no. Entonces, hay que tener cuidado por ahí, hay que tener mucho cuidado con las hojas de trabajar con ellas. Hemos pasado por una pandemia donde nos ponemos alcohol en las manos todo el tiempo y el contacto con una sustancia química sobre el papel puede generar una mancha, y que inclusive pueden ser de diversos colores. Eso nos sirve a nosotros para después tener esos elementos como indubitados, como patrones de confronto, y saber, por ejemplo, en un análisis forense, qué tipo de sustancia se puede utilizar, ¿sí? Claro. Pero esto
lo advierte, cualquier persona le va a llamar la atención si encuentra este tipo de mancha en un documento. Claro. No hace falta, ya en los peritos ya va a ser muy fácil la tarea del perito poder determinar si acá hubo una alteración o no. Es más, no creo que quiera que alguien se atreva a hacer una contrapericia de eso, que realmente quedaría muy mal parado. Claro, claro. Qué interesante. Qué bueno todo, bueno, ¿no? Entonces, esos son los objetivos. Desalentar a quien quiere realizar una falsificación. Si una institución toma la decisión de utilizar un papel comercial, utilizar una impresora de escritorio con tintas comerciales, que las tenemos todos en nuestras casas, en nuestras oficinas, para hacer un documento que es de valor, el falsificador o la persona que quiera realizar una imitación va a decir, bueno, esto yo lo tengo en mi casa, tengo los sistemas de impresión, lo puedo hacer igual, va a ser muy fácil que vulnere un control. Ahora, cuando se encuentre con todos estos elementos, realmente desalienta que continúe y termine, por ejemplo, en el caso de un billete, haciéndolo circular, ¿sí? Los billetes no tienen esta característica propia de los documentos de seguridad notariales, por ejemplo, no está en los billetes porque los billetes justamente tienen que resistir todo lo que son riesgos que pueden ocurrir por accidentes domésticos. Claro. Por esta característica no la tienen. Entonces es una característica realmente importante, exclusiva del tipo de documentos que usan ustedes. Que la tenemos, digamos, las tenemos en todo el papel. Todas las fosas que trabajan con nosotros, con casi todas las del país, tienen esta medida de seguridad en sus papeles. También tenemos impresiones invisibles que no se ven a simple vista, se ven bajo luz ultravioleta, y que si alguien quiere hacer un borrado, esto es la protección de las alteraciones químicas, pero si alguien quiere hacer un borrado, suprimir un dato con una goma, con una cinta adhesiva, lo que sea, algún elemento que pueda escarbar y eliminar la tinta, también se va a encontrar que al ver con luz ultravioleta, la impresión invisible se va a ver borrado, entonces va a quedar totalmente expuesto, ¿sí? ¿Eso ustedes por qué lo tienen que saber? ¿Por qué lo tienen que saber? Porque muchas veces en la intervención que realizan, ustedes borran con una goma, hacen con un lápiz una cruz indicando al usuario dónde tiene que firmar. Entonces, ahí los borrados tienen que hacerlo con cuidado porque realmente se va a ver esa alteración. Si bien nadie va a pensar en una investigación que ahí hubo una modificación de un dato sensible, porque no hay un dato sensible ahí, tienen que tener en cuenta eso, porque hace la usabilidad de ustedes con el... Sí, sí, hay que tratar de no hacer crucecitas. Exacto. Sí, es verdad. O borrarlas muy... O muy suavecitas. Cuidado. O muy suavecitas, viste que a veces... Claro. Muy suaves, no hay problema. Ya hay tintas, por ejemplo, que si uno las borra, al mínimo borrado, se eliminan. Pero bueno, eso depende de lo que se quiere proteger. Eso es un trabajo interdisciplinario que se tiene que hacer y tomar esas decisiones. Las medidas de seguridad también tienen diferentes niveles de verificación. Y un documento de seguridad tiene elementos de seguridad dispositivos que son dirigidos al público, dirigidos a los entes de contralor, dirigidos al análisis forense. La marca de agua, por ejemplo, tiene un método de verificación de nivel 1, que es de nivel 1... utilizamos los sentidos, es un análisis organoléptico, ¿sí? Todas las características ópticas y hápticas. Cuando hablamos de medidas de seguridad documental, siempre hablamos de la verificación óptica y la verificación del tacto. Hay muchos estudios cognitivos sobre eso. Hay muchos psicólogos que han trabajado el método de verificación y la toma de decisiones. Por ejemplo, Van der Hart es uno de ellos, ha publicado artículos, inclusive el año pasado, sobre este tipo de análisis, haciendo pruebas con el público de analizar billetes, suprimiendo la visión y suprimiendo el tacto. Y los resultados han sido muy favorables sin que sean públicos entrenados. Ya la sensación que les pueda dar es una barrera que realmente sirve. Ahora, capacitando o no, aumentan las probabilidades de poder rechazar el documento, que es lo que queremos. Justamente, claro, lo que queremos es rechazarlo desde el inicio. Tenemos medidas de seguridad nivel 2, que son verificables con elementos de verificación simple,
que son para agentes de contralor, la policía, podrían entrar ustedes también. Y tenemos el nivel 3, que ya son de ámbito forense, ¿sí? Ya son con instrumental sofisticado. Claro. Que ya se llega a ese punto cuando nos encontramos con falsificaciones que el nombre técnico es falsificaciones. Y esto es muy interesante porque realmente los documentos de seguridad físico han demostrado que son útiles y que pueden mitigar las falsificaciones. Hay estudios, por ejemplo, del Banco Central Europeo del año 2019 que publicaron la cantidad de billetes, que hicieron un estudio de la cantidad de billetes en circulación auténtico y la cantidad que se retiró, y representó un 0,003%. Entonces, realmente, estamos hablando que en Europa tiene una falsificación tratada en el REM. Entonces, no están demostrados. ¿Y por qué te digo esto? Porque han existido falsificaciones que han sido con patrocinio del Estado. Eso cuando estamos hablando de guerras, por ejemplo, la operación Bernhard, en el caso de en la Alemania nazi, por ejemplo, los superdólares. Existen unos superdólares que han sido realizados en imprentas de seguridad por justamente causas de guerra, y los países han podido determinar y han podido darse cuenta de ese tipo de falsificaciones. Entonces, toda la protección desde el usuario, los entes de control, los peritos, es una barrera que no se puede romper. Justamente por eso el público entra en juego. Antes los documentos de seguridad eran información que no se daba acceso a nadie, pero cuando empezaron a aparecer las impresoras de escritorio, las impresoras digitales, los primeros fueron los públicos en la década del 80, que dijeron, bueno, vamos a sumar al público como un punto más de control. Entonces empezaron a aparecer los folletos de medidas de seguridad. Cuando aparecieron los euros en el año 2002, se empezó a dar este eslogan y esta forma de comunicar la verificación de medidas de seguridad, que es el toque, no sé si alguno lo escuchó, el toque, mire y gire, ¿sí? Son campañas de alfabetización en autenticación que realmente son muy importantes y la gente tiene que tener acceso y conocimiento de eso. Sí. Esa lupa que vos utilizaste al principio, sí. ¿Esa de qué nivel es? ¿De qué nivel de investigación, de detección, o no sé cómo? Esto es nivel 2. Nivel 2. Porque es un instrumento que lo puede conseguir cualquiera, es simple, no requiere de tener una formación específica, ¿sí? Los verificadores de billetes, las lámparas de luz ultravioleta, las lupas, son todos medidas de seguridad de nivel de verificación de nivel 2. ¿Sí? Bien. Hoy en día lo que se trabaja es que el documento sea fácil de verificar y difícil de falsificar. Entonces las medidas de nivel 1 son las que juegan un papel fundamental. La marca de agua, los hologramas, las tintas con cambio de color. Eso, y realmente son las más difíciles de emular, porque hay mucha tecnología, hay mucho trabajo. Yo sé que muchos pueden decir o pueden pensar, y por eso lo quiero aclarar, cuando hablamos de hologramas, uno puede decir, bueno, pero hay hologramas hasta en las figuritas. Sí, hay hologramas en las figuritas, pero existen los hologramas que son de seguridad y los hologramas que son comerciales. Claro. Hay cualidades específicas que no son asequibles al público en general. Y eso también es lo que le tenemos que exigir a todo lo que es la seguridad digital. Porque realmente la digitalización, realmente los documentos informáticos, no compiten con nosotros contra la seguridad documental, no. Tienen que ser los documentos inteligentes, los documentos de seguridad, QRs encriptados. Un QR no es de seguridad solamente por ser un QR, no. Tiene que tener determinadas cualidades, tiene que ser de proveedores exclusivos que no los ofrezcan y que estén dentro de un contexto y de una infraestructura que no se pueda romper. Entonces, que hay seguridad en los documentos digitales, sí los hay. Nosotros los peritos actualmente estamos formando competencias, porque realmente es todo nuevo, y todo cambia muy rápido. Nosotros la bibliografía que tenemos en materia de seguridad documental, si vemos de acá, 100 años para atrás, las modalidades no cambiaron, son las mismas. Pero no, esa bibliografía no la tienen por ahí, y eso lo va a explicar más mi compañero Luciano, el experto en cibercrimen, que va a hablar más de eso. Pero nosotros también nos estamos formando, por ejemplo, en el ambiente de documentológico, en lo que es este año nos hemos empezado a formar los peritos argentinos en digitalización, documentología, en lo que son documentos digitalizados, o sea, capturados por imágenes, y también en lo que es
firmas capturadas digitalmente, que son todas las que se realizan en tabletas, ¿sí? Pero hay muchas instituciones que lo requieren, y realmente yo lo veo muy positivo. Si bien hay algunos detractores, no es mi opinión. Pero qué sos un apasionado de la seguridad. Muy lindo, muy interesante, muy atrapante, ¿no? Mario es una persona muy apasionada de la seguridad documental, pero también quiero aprovechar para no solo valorar lo que él se interesa y comparte siempre, que a todos nos apasiona escucharlo, sino de que también la profesión de él es importante valorarla. Y hay que entender, digamos, al comienzo de la cadena de valor, el papel fundamental que cumplen los peritos en todo esto, sí, ¿cierto? Sí, son nuestros ángeles guardianes, digamos, al último. Nosotros desde el área, a mí que me toca estar desde el área creativa y de diseño, nos esmeramos en poner huellas para que ellos después lo detecten, pero bueno, la preocupación fundamental, como bien dijo él, es llegar al nivel 1. No solo que los escribanos, sino que los mismos usuarios puedan aprender a detectar todo tipo de intentos de fraude. Porque acá, digamos, estamos protegiendo justamente la seguridad de los documentos notariales y de la información tan importante que ustedes plasman ahí. Así que, bueno, creo de que siempre, como nos pasa en todas las capacitaciones, Mario nos entusiasma. Sí, nos entusiasmó muchísimo para seguir estudiando, aparte con esa generosidad que transmite el conocimiento. Muchas gracias, Mario, y muchas gracias, Bárbara. Gracias al Consejo por el espacio. Realmente es importante que se pueda dar difusión a estos temas, que por ahí son, no se escuchan en todos lados hablar de este tipo de tema, y es realmente importante, realmente importante. Sí, sí. Y acá les queríamos contar a quienes nos están escuchando que dentro de este ciclo de seguridad en documentación notarial, y tal como de alguna manera lo adelantaste, el lunes próximo va a estar la segunda parte, que va a ser en la constante transformación digital. ¿Qué tan seguro estamos? Con el disertante va a ser el magíster Luciano Monchiero, que vos estuviste recién haciendo una introducción, así que vamos a ver toda la parte digital con él. La seguridad en la parte de los documentos digitales. Él es un experto en la materia y les va a poder dar mucha información interesante al respecto y de actualidad. Bueno, no sé si... Mire, a ver, aquí puede haber una pregunta. Ah, mirá, viste que la lupa nos dejó interesados a varios. Dice, hola, ¿cómo se llama la lupa que mostraron? ¿Se puede decir? Sí, por supuesto. Esto lo van a encontrar, lo pueden encontrar en Mercado Libre como lupa para celular o microscopio para celular. Fíjense que diga 60X, que es el aumento, 60X. Lo único que sí, voy a hacer una crítica de esto, pero para que lo tengan en cuenta y no tomen malas decisiones a la hora de verificar un documento, que tiene, dice tener una luz LED, ¿sí? Que es UV. Bueno, es UV, pero no es de la luz UV que se necesita para verificar los documentos, que son las que tienen los verificadores de billetes. Entonces no se asusten si no ven las impresiones invisibles, pero sí usen la luz LED blanca, que tiene también un LED blanco, una luz LED blanca, y utilícenlo como lupa solamente, para verificar estos, investiguen los documentos, empiecen a observar, a investigar el documento, y van a encontrar este tipo de impresiones. Y cuando asistamos a las capacitaciones privadas, por ejemplo, porque ahora yo ya me quedé con ganas, las capacitaciones privadas en los colegios, si yo estoy en Entre Ríos, ¿voy a aprender sobre mis medidas o también me va a ayudar a comprender las de otros documentos? Porque también el problema es cuando vienen de otra ciudad, de otra provincia. Acá es una ciudad muy chica, entonces nosotros... Nosotros diferenciamos... A lo largo de las capacitaciones la consulta. Sí. Nosotros ahí explicamos bien cuáles son las medidas que van a encontrar en general en todos los documentos, toda la documentación notaria, y cuál es la que es específica, porque también, digamos, hay que darle especificidad a cada documento, ¿sí? Entonces ahí van a tener nociones de qué es lo que podrían ver y qué no, pero sí, cada jurisdicción se capacita en su propia documentación. En su propia documentación.
Nosotros hacemos algo que es muy interesante, Laura, y me gustaría comentarlo. Sí, ya cómo que no. te ha atrapado un poco este tema, quiero atrapar un poco más. Bueno, cómo no, cómo no. Nosotros justamente muchas veces cuando se quieren mostrar casos de falsificaciones, pues una cosa es que te capaciten cómo verificar o cómo autenticar, pero la gente que quiere ver falsificaciones, quiere ver adulteraciones. Pero no se puede trabajar con eso. Imagínense, yo no puedo, los peritajes que hago, mostrar una información o una imagen que puede comprometer a algún escritor. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos simulaciones por Photoshop, en base a casuística real, en base a lo que vemos tanto en billetes como en hojas notariales, y tratamos de realizar diferentes cosas que podrían llegar a encontrarse, ¿sí? Desde lo más básico hasta el caso de, digamos, una falsificación de élite. Pero en eso es lo importante. Le mostramos realmente y ponemos a la vista cómo se vería una marca de agua falsa y qué tipos hay. Cómo se vería un holograma, qué se podrían encontrar. Entonces es mucho más enriquecedor. Claro, y algo así como lo que hiciste recién, que nos comenzaste a atrapar, que es mostrar el primero, que era un documento original, y la copia con la lupa, cómo se veía, bueno, o sea... Correcto. Bien. Eso es importante. Bueno, ¿quieren decir algo más? Ustedes son los dueños del espacio en este momento, así que... La verdad que estamos más que agradecidos, la verdad que estamos más que agradecidos, como dijo Mario, por este espacio. Nos parece súper importante ir llevando esta inquietud a cada uno de los escribanos y, bueno, y poder transmitir todo esto que sabemos que les va a ayudar en la actividad muchísimo. Así que, bueno, quedamos, yo creo que a entera disposición para cualquier consulta, siempre a través de los colegios de escribanos, como bien dijo Mario, y bueno, y estamos para eso. Nos hemos preparado, nos hemos capacitado y trabajamos todos los días en pos de la seguridad documental del notariado argentino. Sí, sí, son grandes compañeros de todos los colegios de escribanos y del Consejo Federal, siempre nos encontramos desde hace muchos años, y bueno, yo venía, ahora cuando venía en el auto, venía recordando cuando la conocí a Natalia, no quiero decir cuántos años porque... Ya no se dice. No viene al caso, pero en mi empresa claro, ya pero hace muchísimos años fue en el colegio de Entre Ríos cuando cambiamos el tipo de papelería y llegó Natalia una tarde a comentarle a nuestra presidente de ese momento y hacernos las pruebas y ya nos entusiasmamos y nos encantó y realmente, bueno, la seguridad que brindan. Así que... Y de ahí en más siempre ya un gran cariño para más gráfica latina o ahora más gráfica seguridad documental. Sí, el cambio de nombre, aprovecho para comentar esto también, tiene que ver con justamente todo este cambio de era, ¿no? En la seguridad documental, que digamos ya la palabra gráfica ya era chica en relación a todo lo que estábamos avanzando y todo lo que estábamos haciendo, y sabíamos de que... Era mucho más, y bueno, y por eso decidimos hacer un cambio de nombre que nos pareció súper importante después de todo un proceso de naming, para poder reflejar todo este cambio de paradigmas, este cambio de tecnologías, y bueno, y también un cambio profesional en el cual los estamos acompañando, porque son ustedes también los que están viviendo toda esta transformación. Por eso digo, grandes compañeros somos unos de otros, ¿eh? Así. Acá me dice Natalia que seguimos siendo jóvenes, que hace mucho que nos conocemos. Así que bueno, aprovecho para mandarle un beso grande a Natalia y a ustedes, y agradecerles en nombre del Consejo Federal del Notariado Argentino. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Laura, un placer. Bueno, igualmente, hasta el lunes, que lo esperaremos a Mario. Por supuesto, sí. Adiós. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau, chau.